El Makech, leyenda maya. En la ciudad sagrada llamada Yaxchilán vivía Anu Tutunkán. Era un rey gobernante y valiente guerrero. Su hija era Kusán. La rodeaba de amor y lujos. Los más bellos botines de la guerra eran puestos a sus pies. Kusán estaba comprometida con Ekchapat, príncipe del reino vecino de la gran ciudad de Namcham, hijo del rey Halachwinik. Además, Ekchapat era futuro rey. Era buen partido. Un día, el rey Anu regresaba victorioso de la batalla y se sentó en el trono. Ahí estaba Kusán. En eso llegó un joven atractivo de nombre Chalpol, presentando al monarca 8 prisioneros atados con cuerdas. La mirada de Kusán y Chalpol se cruzaron en ese instante. Kusán ya no volvió a dormir, solo en pensar en Chalpol hacía. Ambos se veían en los patios del palacio, hasta que juntaron sus bocas y juraron no olvidarse jamás y su amor secreto, y se reunían en lo oculto del bosque. Ya tenían sus que veres. El señor de Yaxchilán fue informado lo que hacía su hija. Toda la ciudad sagrada sabía que era prometida del príncipe Ekchapat. El señor de Yaxchilán enseguida ordenó que el amante sea sacrificado. Cuando Kusán supo el bárbaro castigo, le suplicó que le perdonara la vida. Fue inútil. Fue despojado de su ropa y lo pintaron de azul todo el cuerpo. Fue llevado al templo de Nokú, el gran dios, para arrancarle el corazón. A su padre le pidió clemencia, que no lo volvería a ver y ella aceptaría la boda con el príncipe de Namcham. El prometido le encerró para que no vea el sacrificio. Después un esclavo la llevó con el brujo. Este le dio el escarabajo y le dijo: Kusán, aquí tienes a tu amado Chalpol. Tu padre le concedió la vida, pero para castigar la osadía de quererte, me dijo que lo convirtiera en un bicho. Y se lo dio en las manos. Kusán ordenó que lo cubrieran con piedras preciosas y una cadena de oro para una de sus patitas, y siempre esté prendido junto a su corazón. Y ya.